Buenas noches, señoras y señores, niños y niñas, monos, culeras y guepardos. Soy Pedro Bonilla, 1080, y os doy a todos la bienvenida a vuestro programa favorito. ¡Tú eres el protagonista! ¡Tú eres el protagonista! Antes de dar paso a nuestro primer invitado, quisiera leer una carta, esta que nos mandáis diariamente, escogida al azar. La carta nos la envía Federico Paz desde Santa María del Campo Rus y lo deja así. Tonto el que lo lea. Bueno. Bien, demos ya paso a nuestro primer invitado. Viene de Tierra del Pardo, su nombre es Fernando Ballesta. ¿Qué tal, Fernando? Encantado, Pedraza. Bien, Fernando asegura haber estado en más de 30 países distintos, ¿no es así? Sí, en 30 países, a la vez. Sí, sí. ¿Cómo que a la vez? Sí, sí, pues nada, que yo a lo mejor estaba en Moscú, que esto es Rusia. Y a lo mejor a la vez estaba en Perú, o estaba en China, o estaba en Ecuador, o en Lima. No, vamos a ver, ningún ser humano puede estar en más de dos sitios a la vez. ¿Quién eras tú, Pedraco? No, ni yo ni nadie, o sea, es una cosa a que... A ver, que le estoy diciendo que he estado hasta en 30 sitios a la vez, al mismo tiempo. Un momento, no te pongas gallito, que me dicen que tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. Hombre, ¿qué pasa, Pedro? Mira, soy de Nueva Ballesta, te llamo desde Australia, chico del pueblo. Hemos comprobado la llamada y es cierto, Pedro. Anda, mira, y me acaba de llegar un mensaje. Y soy yo, desde Nigeria. A ver qué me digo. Soy un cachón, no voy a contestarme, perdule. Bueno, y para seguir nuestro programa de hoy nos acompaña una fémina. Viene de los campos de San José Ávila y su nombre es Beatriz Moratalla, aunque todos me llaman Diane Keaton. Diane Keaton. Eso es, Beatriz. ¿Pero qué te iba a decir? Diane Keaton. Ya, pero puesto que no te pareces nada a la famosa actriz hollywoodiense, ¿qué pasa? ¿Que eres fan o te molan las películas de Woody Allen? No, Diane Keaton. ¿Está usted bien? ¿Qué escribe? Tengo un defecto al hablar. ¿Qué tratas, Beatriz? ¿Qué tratas de expresar? Y solo puedo pronunciar dos sonidos. ¡Diane Keaton! Diane Keaton es uno de ellos, claro. Bueno, pues me temo que esta entrevista pues se ha terminado. ¡Mia Farro! Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hombre, si es Fernando Ballesta. Estoy en la playa de Copacabana. Abre el sobre. Hasta el próximo programa.